Hola, este es el segundo video de la lección 3 del curso de visión por computadora, en donde nos estaremos enfocando en los modelos activos de forma, o en inglés ASM, que son una técnica de segmentación que nos permite incluir información del contexto de la aplicación dentro del proceso de segmentación. Para poder entender fácil los modelos activos de forma, primero hay que comprender lo que es el análisis de componentes principales. Esta herramienta estadística la vamos a estar repasando en varias oportunidades durante el curso. En particular, después vamos a ver una técnica de reconocimiento de caras clásica que se llama Eigenfaces. Y pues bien, entonces vamos a dedicarle una buena parte de este video a describir lo que es el análisis de componentes principales. Y después vamos a aplicar ese análisis de componentes principales en lo que son los modelos activos de forma. Bien, ¿qué es el análisis de componentes principales? ACP en español o PCA en inglés, del Principal Component Analysis. Bien, es una herramienta estadística que nos permite analizar datos. ¿Analizar datos en qué sentido? Lo que queremos ver es cuáles son las dimensiones más importantes de esos datos. Ya ahorita vamos a presentar esto con un par de ejemplos más claros. Esto se aplica en prácticamente todo lugar en donde esté presente la estadística, desde neurociencias hasta gráficos por computador. En visión por computador es muy usual. Incluso cuando queremos visualizar datos de muchas dimensiones, como solo podemos visualizar hasta tres dimensiones, entonces usualmente usamos PCA para reducirle las dimensiones a los datos. Y ahí está la palabra clave: reducir dimensiones de los datos. Ese es el objetivo. Cuando tenemos datos de muchas dimensiones y queremos, por decirlo así, queremos perder la menor información posible reduciéndole dimensiones a esos datos. ¿Ok? El objetivo va a ser entonces como hacer notorias relaciones o interrelaciones entre los datos que de otra forma no se pueden ver. Quizá con dos y tres dimensiones todavía uno visualmente puede reconocer ciertos comportamientos, pero ya con datos con cientos o miles de dimensiones ya cuesta muchísimo. De hecho, es imposible ver manualmente esas cosas. Y ya necesitamos herramientas estadísticas como el análisis de componentes principales. Aquí les puedo recomendar fuertemente un tutorial escrito por Schlenz que describe prácticamente todo el detalle del análisis de componentes principales de una forma muy clara y sencilla. Y de hecho en este trabajo es en el que me voy a basar para las siguientes transparencias. Vamos a asumir un experimento de partida. Okay. O más bien, lo que vamos a analizar son datos que provienen de experimentos en donde medimos varias cantidades. Por ejemplo, podemos medir espectros de frecuencia o potencia de frecuencia en diferentes componentes de frecuencia, tensiones eléctricas, velocidades, etc. Okay. Y yo estoy midiendo datos, no sé, digamos que mido la velocidad de un objeto, mido su posición, mido, yo que sé, alguna tensión eléctrica que ande por ahí, o alguna temperatura, o no sé. Eso, mido un dato, después mido otro dato en otro instante de tiempo, la velocidad, la posición, y la temperatura en ese lugar, etcétera, etcétera. Ok, entonces voy tomando muestras. Ok, estos serían muestras. Entonces, la idea es, de estas muestras, yo poder extraer automáticamente si hay interrelaciones de esto. O sea, que si yo alcanzo cierta velocidad, quizá, o cuando ocurre cierto patrón de comportamiento con las velocidades, si eso afecta de alguna forma la temperatura, o si la velocidad y la posición tendrán alguna relación en la aplicación en la que estoy. Ese tipo de cosas es lo que pretendo hacer con PCA. O sea, yo quiero descubrir esas relaciones intrínsecas entre los datos. Ok, entonces vamos a suponer este experimento. Yo tengo una masa M
que está sujeta a un resorte. Vamos a asumir por ahora que este resorte no tiene ni masa ni fricción, y yo estiro un poquito el resorte de modo que esta masa empieza a oscilar, ¿ok? Yo lo estiro un poco y esta masa empieza a oscilar por ahí. Yo no sé exactamente en qué posición se encuentra esto. Vamos a asumir que el mundo físico real donde esto se mueve, esto va a ser el eje X, esto es el eje Y y esto sería un eje Z. Pero digamos que en la configuración que yo tengo, yo simplemente veo un ladrillo y yo veo un resorte y listo, yo no sé quién es X. O sea, yo no tengo ninguna referencia, ninguna calibración para saber quién es X. Yo tengo el resorte y tengo la masa. ¿Ok? Pueden imaginarse que aquí yo tengo la masa o la partícula y está sujeta a ciertas fuerzas electrostáticas externas, que, o sea, que ni tan siquiera hay resorte. Digamos, la teoría física aquí me dice que si yo estiro esta masa, bueno, estiro este resorte con la masa y suelto, entonces voy a tener una oscilación, ¿ok? Esto va a estar oscilando en las dos direcciones. Bien, yo voy a tener tres cámaras que observan el proceso desde diferentes perspectivas, ¿ok? Yo no sé exactamente cómo están alineadas esas cámaras en el espacio, yo simplemente tengo esas cámaras. Y lo que voy a hacer es tomar capturas de las tres cámaras cada cierto tiempo. Okay. O sea, yo lo único que voy a saber es que cuando capturé este punto en esta cámara, este punto correspondía a este punto en esta vista de cámara y correspondía a este punto. O sea, yo hago capturas de la bola por cámara y con un proceso de segmentación yo separé la bola del resto, y entonces yo digo que okay, la posición del centro de masa de la bola es tal en la cámara C, es tal en la cámara B y es tal en la cámara A. Ok. De tal modo que yo pueda armar el vector XA, YA, okay, XB, YB y XC, YC, y por decirlo así, este vector en 6 dimensiones es mi muestra, okay. Entonces yo dejo oscilar esto y tomo cientos de capturas por segundo y analizo cada set de 3 imágenes, y entonces para cada instante de tiempo yo produzco este tipo de muestras. Okay. Yo no sé cuáles son entonces los ejes relevantes para la medición. Lo único que tengo son las tres cámaras, que no sé dónde están. ¿Cómo puedo obtener de todos esos datos que yo tengo cuál es la relación de la posición de esa bola en el tiempo? O sea, ¿quién es X de T, digamos? Okay. Usualmente en las aplicaciones reales no solo voy a desconocer exactamente cuál es la posición de las cosas, sino que voy a tener contaminación con ruido y voy a tener efectos debido simplemente a que mis condiciones experimentales no son ideales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquí, por ejemplo, el resorte sí va a tener masa y sí va a haber fricción, y hay asperezas en la superficie donde se mueve la bola que hacen que esta bola se mueva aleatoriamente, de tal modo que digamos, si tuviera un montaje completamente teórico, yo debería ver algo así como aquí una línea recta, aquí yo debería ver otra línea recta y aquí yo debería ver otra línea recta. Pues no estoy viendo las líneas rectas, estoy viendo ruido, ¿okay? O sea, todas las mediciones que estoy tomando no van a ser exactas, voy a tener ruido. Lo que me refiero a línea recta, por supuesto, es que todos los puntos, todas las muestras que yo debería tomar deberían aparecer siempre exactamente sobre esta línea recta, ¿verdad? Cada punto, por supuesto que la esfera está en un solo punto, pero cada medición que yo tomo debería estar sobre la línea recta. Ok, entonces la meta del análisis de componentes principales va a ser identificar una base en el sentido de un sistema coordenado para representar los vectores que tenga el mayor sentido para reexpresar los datos. Ahorita vamos a ver esto cada vez con más ejemplos para ir afinando qué quiere decir eso. Ok, en esa nueva base o en ese nuevo sistema coordenado que yo quiero encontrar, tiene que ser muy fácil filtrar los efectos del ruido. Ok, y esa nueva base, lo más importante es que me diga qué es lo principal
de la información que yo tengo. De hecho, por eso se llama análisis de componentes principales. ¿Ok? Por ejemplo, de todas estas mediciones que estoy tomando, yo quiero saber quién es X o quién debería ser el X teórico. Si mi teoría física dice, por ejemplo, que yo asumo que esos datos que tomo tienen que estar todos sobre una línea, entonces, ¿cómo puedo encontrar yo quién es esa línea? ¿Ok? Bien, entonces cada dato lo vamos a estar denominando muestra. La muestra es el vector con todas las mediciones. Por ejemplo, acabamos de ver en el ejemplo este, cada medición tengo los dos datos tomados de la imagen A, de la imagen B y de la imagen C. ¿Ok? Digamos, lo que voy a hacer en este experimento del resorte es dejar correr un intervalo de tiempo, unos 10 segundos. Voy a dejar que la bola oscile con el resorte y voy a tomar las capturas de datos y así voy a calcular 72.000, digamos, muestras. Cada muestra tiene 6 dimensiones. ¿Ok? Bien, entonces, cada muestra es un vector de un espacio M dimensional. ¿Ok? Donde M dimensional, en este caso, por ejemplo, es 6 dimensiones. Y entonces, bueno, estos vectores en 6 dimensiones se encuentran dentro de un espacio vectorial. ¿Ok? Y ese espacio vectorial que contiene a estos vectores o a estas muestras va a estar engendrado por una base ortogonal. ¿Ok? Entonces, la base ortogonal más fácil que tenemos para engendrar ese espacio es lo que llamaríamos la base canónica. Que la base canónica está formada por vectores unitarios de la forma una dimensión es 1 y el resto de dimensiones es 0. ¿Ok? Entonces aquí tengo la primera dimensión 1, la segunda dimensión 1, hasta la enésima dimensión 1. ¿Ok? Entonces, cualquier vector que yo tenga, yo lo puedo proyectar a esta base canónica con la matriz identidad. ¿Ok? Esa es una base muy simple. Esta base, lo que digamos en espacio 3D, yo tendría, digamos, a B1, B2 y B3. Y cualquier vector que yo tenga en este espacio, vamos a hacer este dibujo quizá un poco más grande para verlo mejor. Okay, vamos a tener este sería mi vector B1, mi vector B2, mi vector B3 y cualquier vector que yo quiera representar en esta base canónica, lo que tengo que hacer es hacer el producto punto del vector con B2, por ejemplo, me va a dar este valor de componente aquí, que sería el segundo componente del vector, llamémoslo x2. El producto punto de este vector, llamemos al vector v, aunque x2 va a ser el producto interno de v con b2. Este sería x1, que va a ser el producto de v con b1. Ok, y b3 va a ser el producto interno de v, perdón, no b3. Aquí estaríamos, déjenme ver. Este valor aquí, x3, sería igual al producto interno de v con b3. ¿Ok? Entonces, cada componente la encuentro yo proyectando el vector al correspondiente vector de la base y esa proyección la estoy haciendo con el producto interno, producto punto. Bien, aquí estoy asumiendo que B1, B2 y B3 son vectores unitarios. En caso de que no fueran vectores unitarios, tengo que dividir esto entre la norma del vector. O sea, entre la norma de B3, B1, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, esa es la base canónica. La pregunta que tenemos ahora es: ¿existirá alguna combinación lineal de la base original que exprese mejor este conjunto de datos? Déjenme utilizar aquí un gráfico para especificar qué quiero decir con eso. Bien, aquí vemos un conjunto de datos que están en el espacio tridimensional. ¿Okay? Si yo veo, digamos, desde arriba, aquí estoy viendo el plano XY. ¿Okay? Ahí veo estos datos distribuidos,
quizá noto que hay una cierta tendencia en esta dirección de los datos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si sube la componente Y, también va a subir la componente X en este caso. Ven que este es Y y esto es X. Ok, si yo veo esto desde esta otra perspectiva, también noto que parece haber alguna tendencia de que los datos se mantienen más o menos constantes en Z mientras avanza en X, con un cierto ruido por ahí. Por otro lado, cuando vemos Z y Y, también hay una leve tendencia por arriba. Ignoren por este momento estos ejes que están por aquí. La pregunta es, vamos a ver, aquí la base canónica está dada por, bueno, por X, Y y Z, prácticamente los ejes que aquí estarían representados, digamos, por la caja negra que estamos moviendo. Pero ¿habrá alguna forma de alinear el sistema coordenado de tal modo que se minimice la variación en componentes menos importantes? No sé cómo decir esto. ¿Ok? O sea, ¿habrá algún sistema coordenado en el que si yo elimino coordenadas pierda poca información? Vean que aquí prácticamente esto que estamos viendo nosotros siempre es una proyección en 2D del espacio 3D. Pero si yo veo esto aquí, pues los datos se distribuyen en Y y en X un montón, aquí se están distribuyendo también un montón y aquí se están distribuyendo un montón. Pero quizás si yo alineo esto de esta forma, vamos a ver, ¿ok? Aquí se distribuyen, se dispersan los datos un montón, pero en una coordenada perpendicular, digamos por aquí, vean que la dispersión, aquí digamos en la dirección que está indicando esta línea azul, es relativamente poca comparada a la que está ocurriendo por aquí, ¿ok? A eso me refiero cuando yo digo mejor distribución, o sea, ¿existirá alguna base ortogonal? ¿Podré yo alinear esos datos de alguna forma en que matemáticamente yo pueda decir son los ejes en que la dispersión es menor, en que la información que yo tengo disponible es menor? ¿Ok? Entonces vamos a analizar eso un poquitito. Digamos que X son mis datos y yo tengo M datos. ¿Ok? Cada columna de estas es un dato. Okay, de tal modo que yo tengo mis M datos. Aquí está el iésimo dato, por ejemplo. Okay. En el ejemplo del resorte de esta matriz X, yo tendría 6 dimensiones por acá y digamos 72.000 porque lo dejé suficiente tiempo y esto muestra 100 imágenes por segundo, o yo no sé. Okay. Entonces, yo voy a tener Y datos proyectados, okay, con una transformación P. O sea, P es una proyección de X a Y. Donde P es una matriz que me representa cada fila, digamos, un nuevo vector a donde yo quiero proyectar, okay, una nueva base. O sea, si yo tengo por aquí, digamos, mi base canónica, entonces mi proyección P va a estar formada por otra base que está en el espacio, en otra dirección, digamos. Okay. Bueno, así como lo estoy representando aquí, estos dos orígenes coinciden, este y este, pero digamos que está representado así para que no se confundan los dos sistemas. ¿Ok? Pero P es esa matriz de proyección que me va a tomar cada dato de X y lo va a transformar en otro sistema de coordenados. Y en ese otro sistema de coordenados, ese mismo punto yo lo voy a llamar Y. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar la base. Y la base la vamos a cambiar precisamente con este producto, P de X. Y Y entonces son los mismos puntos pero representados en otra base. Y esta base lo que voy a tener, ven que aquí son las filas, cada uno de estos es una fila de P. ¿Okay? De hecho el transpuesto que está aquí, todos los vectores siempre los asumimos que son columna y el transpuesto hace que sean vectores fila. Entonces voy a tomar todos estos vectores fila y los voy a multiplicar por cada una de las columnas de esta matriz de datos. Y entonces lo que voy a hacer es, aquí tomo X y lo voy a multiplicar el producto punto por este P y este resultado va aquí en Y. O sea, vean que esto lo que estoy haciendo es la proyección de X sobre el vector P1, exactamente como lo teníamos antes. ¿Okay? Si este, digamos, es ahora mi P1, este es, digamos, P2, este es P3 y este sería mi vector.
¿Ok? Entonces, digamos aquí, este punto que estamos por acá es el producto interno de P1, de hecho P1 transpuesto por X1, si esta cosa es X1. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tengo es la proyección de X1 sobre este vector P1. En el siguiente valor aquí lo que voy a tener es la proyección de X1 pero sobre P2, ¿ok? Hasta llegar al último, digamos en este caso P3, y es la proyección de X1 sobre P3, ¿ok? Entonces Y lo que va teniendo es cada dato del conjunto de datos proyectado en la nueva base vectorial, ¿ok? Entonces cada columna de Y en realidad lo que me representa es el mismo vector de entrada XY pero proyectado en la nueva base vectorial, digamos. Bien, la pregunta que queda por responder es, ok, ¿cómo elijo ahora los vectores de esta base vectorial de modo que se rescate la mayor información de X? O otra forma de verlo es, ¿qué es la información que quiero que contenga Y? ¿Ok? Y eso es entonces a lo que nos vamos a concentrar ahora. Para recordar, vamos a definir el valor medio mu de los datos. Es simplemente sumar todos los datos y dividirlos entre n. Vamos a ver aquí la varianza de la distancia de todos los datos a mu. La definimos de esta forma. ¿Ok? Es el cuadrado de las distancias de cada dato al valor medio. Okay. Eso va a ser la varianza. Que bueno, esta cosa que estamos aquí la podemos representar simplemente como x menos mu transpuesto por x menos mu. Okay. El valor medio de ese cuadrado de las distancias es lo que vamos a llamar la varianza. En este caso, la varianza de las distancias. Bien, aquí solo por curiosidad, vean que algorítmicamente pareciera que para calcular la varianza yo primero tengo que calcular mu, que es esta fórmula que está aquí. Y una vez que tengo mu, puedo calcular la varianza. Sin embargo, esto es falso. Uno puede calcular en una sola barrida de los datos ambos, tanto mu como la varianza. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí vamos a revisar esta fórmula. Ok, a partir de la definición de varianza que acabamos de ver, ven que esto sería xy transpuesto por xy transpuesto por mu, mu transpuesto por x y mu por mu transpuesto. Esto es una constante, esto no va a depender de la suma, los mus. ¿Ok? X transpuesto por mu es la magnitud de X, esta cosa es la magnitud de mu. Estos dos operadores es fácil de ver que son simétricos, así es que simplemente menos dos veces eso. Como, bueno, tenemos la suma, la podemos distribuir. ¿Ok? Al distribuir la suma, bueno, me queda la suma de los X al cuadrado, de los X sub Y al cuadrado, me queda el mu que puedo sacar de la suma porque es una constante y me queda este término de aquí, que este término de aquí no es otra cosa que mu, y sumar n veces mu y dividirlo entre n es simplemente tener mu. ¿Ok? Entonces si esta cosa es mu, mu por mu t, eso es lo mismo que la magnitud de mu al cuadrado, y menos dos veces la magnitud de mu al cuadrado más magnitud de mu al cuadrado es menos mu. ¿Ok? Entonces vean que aquí queda que la varianza va a estar dada por 1 entre n, o sea el valor promedio de las magnitudes al cuadrado de los x sub y, menos la magnitud al cuadrado de mu. Vean que yo en un algoritmo puedo llevar un acumulador en el que voy sumando x y puedo llevar un acumulador de cuadrados donde voy llevando x sub y al cuadrado. Entonces, en un solo for que vaya visitando todos los datos que tengo disponibles, yo puedo calcular este acumulador y este otro acumulador, y al final mu va a ser igual al acumulador entre n, después de aquí del for. ¿Okay? Y el sigma al cuadrado, pues lo calculo con esto. Ya calculé mu, el x al cuadrado es el acumulador al cuadrado, entonces acumulador 2 entre n menos mu. ¿Okay? Y con eso ya tengo quién es la varianza, sin tener que recorrer los datos dos veces. Bien, no hemos contestado la pregunta. De nuevo, ¿cómo quiero yo que sea
la proyección P. Para poder contestar eso, tenemos que irnos a lo que es relación señal-ruido en una perspectiva un poquillo estadística, que es la idea es que yo quiero tener señales cuya energía de información es mucho mayor que la energía del ruido que lleva esa señal, ¿ok? Y eso lo empaquetamos en lo que llamamos la razón señal-ruido, ¿ok? Que en caso estadístico eso se representa, ok, ¿cuál es el sigma de la señal? O sea, la varianza de información de la señal contra la varianza del ruido. Si la relación señal-ruido es muy grande, significa que la señal es potente con respecto al ruido y eso es fantástico. Si esta relación señal-ruido es baja, entonces mis datos o mi información, mis señales son ruidosas. ¿Ok? Aquí lo que vamos a asumir es que mis señales tienen una suficiente relación señal-ruido, de tal modo que yo puedo decir que en los lugares donde tengo una alta varianza de señal, ahí es donde está la información. Y puedo asumir que entonces en las direcciones ortogonales donde tengo poca variación, ahí lo que tengo es ruido. Esta es la suposición de la que parte la creación del análisis de componentes principales. Así es que si esto no cumple, el análisis de componentes principales no sirve. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la bola y de los resortes y las cámaras, en teoría las tres cámaras deberían observar el movimiento en línea recta, pero yo tengo ruido. Pero voy a asumir que el movimiento en línea recta va a ser mucho mayor que el ruido. ¿Ok? Entonces toda la desviación de la línea recta va a ser ruido. Ok. Entonces, lo que quiero encontrar es un P que me rote la base canónica de tal forma que se me alinee el eje de mayor varianza con los datos. Ok. Otro punto que tenemos que entender antes de entrar a cómo deducir P es la redundancia. Mis datos van a tener redundancia y de hecho lo que yo quiero es encontrar una representación de los datos que ya no tenga redundancia, de modo que yo maximice la información que tengo en mi representación de los datos. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo de las cámaras es notorísima la redundancia. Nosotros sabemos que todo el movimiento debería estar en un eje y aún así mis vectores de medición tienen seis dimensiones. O sea, yo en realidad solo necesito una dimensión y no seis. Así es que hay redundancia. Esto de redundancia, por ejemplo, lo vemos en estos tres gráficos. Aquí yo tengo alta redundancia. ¿Por qué? Porque yo sé que si aumento R1, R2 tiene que bajar. ¿Ok? Y eso es una relación bastante directa. Una relación poco redundante, yo no puedo decir del valor de R1 qué valor va a tomar R2. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero evitar o más bien lo que quiero obtener cuando hago análisis de componentes principales son componentes que tengan baja redundancia entre sí. ¿Ok? Bien. Cuando yo tengo alta redundancia, yo puedo eliminar dimensiones. ¿Ok? Cuando yo tengo baja redundancia, pues no puedo hacer eso. Vamos a ver. Si yo en este problema aquí de dos dimensiones, yo digo, ok, yo voy a representar estos datos no con R1 y R2, sino voy a usar un R', un eje R' para acá. ¿Ok? Vean que los puntos en este R' tienen prácticamente toda la información que yo necesito. Así es que en vez de usar dos coordenadas por punto, yo podría empezar a usar una coordenada por punto, pero en el sistema de coordenadas R'. ¿Ok? Entonces, este R' me está bajando, reduciendo la redundancia. ¿Ok? Y en realidad no he introducido mayor cantidad de ruido. Ok, entonces, vamos a empaquetar todo esto que acabamos de ver. Vamos a considerar que tengo dos conjuntos de mediciones, ¿ok? Y voy a considerar que la media de estas mediciones es cero. O sea, si yo sumo todos los A1 hasta N y los divido entre N, me va a dar cero y lo mismo con B. Las varianzas ya, bueno, la varianza usualmente era el A sub I menos mu, digamos, voy a ponerle aquí un mu sub A y esto al cuadrado y la suma, ¿ok? Todo esto I, 1 entre N. Sin embargo, bueno, ya dije, pues estoy asumiendo que tengo media cero, y si tengo media cero, solo me quedan los A sub is. Lo mismo con los Bs. ¿Ok? Estas varianzas ya las vimos, o ya ustedes las conocen de otros cursos. Igual la covarianza lo vamos a definir como las relaciones entre los dos datos. ¿Ok?
cada a sub i multiplicado por cada b sub i dividido entre n. ¿Ok? Y esta covarianza mide cuán dependientes son las dos variables. ¿Ok? Si mi covarianza me da un valor positivo, significa que hay una relación positiva. Quiere decir que si crece A, yo sé que crece B. Si tengo un valor negativo, quiere decir que hay una relación negativa. O sea, si crece A, decrece B. Si la covarianza es cero, no hay correlación. Y eso quiere decir que no hay redundancia. ¿Ok? Lo que quiere decir que si yo le saco el valor absoluto a la covarianza, yo estoy hablando de redundancia. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos esto como vectores. De nuevo, yo tengo mis datos A y mis datos B. ¿Ok? Entonces, la covarianza, yo la puedo expresar. Esto es equivalente a las fórmulas que acabamos de ver, como el producto punto o el producto entre A sub T, que A sub T tiene exactamente esta posición de fila, ¿okay? A sub 1, A sub 2, multiplicado por B, que B es columna. Vean que aquí esto es B transpuesto, entonces B es B1, B2 hasta Bn, ¿okay? Entonces este producto punto sería A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es exactamente la misma fórmula que tenemos aquí. ¿Okay? El 1 entre n, pues aquí está. Bien, entonces esta es una forma de ver la covarianza. Entonces, retomemos los datos que teníamos antes, o el experimento con las cámaras. Yo tenía vectores de 6 dimensiones. Okay. Cada uno de estos es, digamos, la posición X en la cámara A. Esto sería la posición Y en la cámara A. Todos los datos. Vean que aquí estoy representando esto como vectores fila. Okay. Todos estos son vectores fila. Pero estos son todas las lecturas para todos los datos de la posición X en la cámara A, todas las lecturas de la posición Y en la cámara A, todas las lecturas de la posición X en la cámara B, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, cada X es los datos. Yo lo que quiero ver es qué relación existe entre la coordenada X y la coordenada Y de los datos. O sea, quiero ver cuál es la covarianza entre esas dos mediciones. Y ya sabemos, o ya vimos, ok, si esto es X y yo quiero ver la covarianza de todas las coordenadas X cámara A con toda la coordenada Y de la cámara A, entonces hago el producto punto de este vector con este vector. Okay. De este modo yo puedo definir la covarianza de esta forma. Okay. Yo voy a tomar los datos y los voy a multiplicar por la transpuesta. Y lo que voy a obtener se va a llamar la matriz de covarianza. Okay. Donde cada elemento de esa matriz es el producto punto entre las mediciones de un tipo y de otro. O sea, en esta cosa yo voy a obtener, así como lo tengo aquí, en el caso del resorte, una matriz de 6x6. Ok. Donde cada punto de estos me dice, ok, ¿cómo se relacionan la coordenada X con la misma coordenada X? Eso de hecho va a ser la varianza pura, ¿ok? Pero yo aquí puedo ver cómo se relaciona la coordenada X de la cámara A con la coordenada Y de la cámara A, o la coordenada X de la cámara A con la coordenada X de la cámara B, o con la coordenada Y de la cámara B, etcétera, etcétera. ¿Ok? Yo aquí entonces, en esta matriz de covarianza, tengo la información de cómo se relacionan todas las mediciones que yo tengo entre sí. ¿Ok? Bien. Esta matriz de covarianza es cuadrada y asimétrica. La diagonal tiene las varianzas. Los términos fuera de la diagonal son las covarianzas. Y entonces lo que ya hemos visto es que las covarianzas tienen prácticamente información sobre redundancia o ruido entre las diferentes variaciones. Ok, entonces lo que vamos a querer obtener, o lo que sería deseable, es obtener una matriz de covarianza de mis datos que fuera diagonal, para que no haya redundancia entre las mediciones. Ok. Bien, entonces queremos reducir redundancia, queremos maximizar la señal. Estamos asumiendo que si yo tengo señales con razón señal a ruido grande, entonces la varianza más grande va a ser
la de la señal. ¿Okay? Entonces yo quiero tener una matriz de covarianza en unos nuevos datos proyectados, tal que esa matriz de covarianza de mis datos proyectados va a tener fuera de la diagonal solo ceros, y en la diagonal yo quiero que la varianza más grande esté en la primera posición. ¿Okay? A este proceso de pasar de mi covarianza de los datos X, que tiene ruidos y carambadas fuera de la covarianza, y yo quiero pasar esto a mi covarianza Y, a eso le voy a llamar diagonalizar la matriz X. ¿Okay? En análisis de componentes principales yo voy a asumir además que los componentes que yo uso para proyectar, o sea, como yo voy a proyectar mis datos para producir esta nueva proyección, van a ser ortogonales entre sí. ¿Okay? Y esos van a ser mis componentes principales. La varianza en cada componente me va a decir qué tan importante es la información de ese componente. ¿Okay? Vamos a asumir que el problema es lineal. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo cambiar mi base de representación de los datos con un simple producto de matrices. Yo voy a asumir que varianzas grandes implican información importante. ¿Okay? Lo que estamos asumiendo es que mi información o mis señales o mis datos tienen una buena relación señal a ruido. Y estoy asumiendo que mis componentes principales son ortogonales, lo que me permite usar simple álgebra lineal para todo. ¿Okay? Y todas estas condiciones se cumplen si mis datos provienen de un proceso estocástico normal, o sea, son distribuciones gaussianas las que los producen. ¿Okay? Cuando eso ocurre, yo no tengo ningún problema. Todo esto que estamos usando funciona de maravilla. Ok. ¿Cómo diagonalizamos este problema? O sea, ¿cómo tomamos la matriz de covarianza de los datos y cómo proyectamos los datos de tal modo que la covarianza de los nuevos datos sea diagonal? Ok, entonces vamos a plantear el problema de la siguiente forma. Yo tengo mis datos X. Ok. Yo quiero encontrar una matriz ortogonal P. ¿Qué significa matriz ortogonal? Que cada uno de los vectores que tiene son ortogonales entre sí. ¿Ok? Ya vimos. Lo que voy a hacer es proyectar todos mis datos que se encuentran aquí en las columnas. Yo lo que voy a hacer es proyectar esto aquí, me da la primera coordenada. Esto aquí me da la segunda coordenada del primer dato de Y. ¿Ok? Entonces yo voy a tener aquí los datos de Y. Esto es Y, esto es P, esto es X. Ok, entonces yo quiero encontrar el P que me va a transformar estos datos de modo que la covarianza de los datos Y, que voy a calcular del mismo modo que calculo la covarianza de X, sea diagonal. Ok, y entonces estas filas de P, cada fila de P es lo que voy a llamar yo los componentes principales. Ok, partamos de esta covarianza de Y. Okay, sabemos que cada Y está dado por proyectar X. Okay, este otro Y lo tenemos por acá. La transpuesta de un producto es lo mismo que el producto de las transpuestas, pero en el orden inverso. Entonces X pasa de primero y P después. Y vean que aquí tengo X por X transpuesto y aquí tengo 1 entre N. Esto que está aquí es la matriz de covarianza de X. Okay, de tal modo que mi covarianza de Y es igual a P, que es la matriz de proyección, por X por P transpuesto. Okay. Sabemos que ella es diagonal, ando buscando P, yo conozco quién es la matriz de covarianza de los datos. Esta forma que tenemos aquí es una forma clásica del álgebra lineal, es un problema clásico del álgebra lineal, y se sabe que este problema lo resuelve un eigensistema o un sistema de vectores y valores propios. Okay. ¿Qué significa eso? Que P, yo sé que este proceso que está aquí va a ser solucionado si P tiene como filas a los eigenvectores o a los vectores propios de X, y mi covarianza de Y va a estar compuesta por los eigenvalores correspondientes de X. ¿Qué es esto de eigenvalores y eigenvectores? Si recuerdan, si esto es una matriz, V es un eigenvector si esta ecuación se cumple. ¿Okay? Lambda es un escalar
y v es este mismo vector. Entonces, los vectores que hacen que vector por este lambda me dé exactamente el mismo vector, excepto por un escalamiento lambda, entonces v es un eigenvector de esta matriz y lambda es el eigenvalor correspondiente. ¿Okay? Entonces, los vectores v van a conformar las filas de p y lambdas van a ser los que constituyan la diagonal de la covarianza de Y. ¿Ok? Bien, entonces con eso prácticamente ya tenemos solucionado el problema de los componentes principales. Lo que tenemos que hacer es calcular lambda x, calcularle los eigenvalores y eigenvectores, y entonces ya sabemos quiénes son las varianzas de los datos proyectados y sabemos quiénes son los componentes principales. Ok, entonces el algoritmo de análisis de componentes principales: hay que quitarle la media a todos los datos, eso es importantísimo. Después de que tenemos eso, podemos calcular la matriz de covarianza como 1 entre n de x por x t. ¿Okay? Después calculamos los eigenvalores y eigenvectores de esta matriz y ya sabemos quién es la matriz de proyección, que está compuesta por el número de componentes. ¿Okay? Los datos los proyectamos entonces de esta forma. Vamos a ver esto con el ejemplo de los datos que teníamos antes. ¿Okay? En gris aquí están apareciendo los datos originales. ¿Okay? En rojo estamos teniendo la proyección en dos dimensiones. En otras palabras, si yo alineo estos ejes de esta forma, aquí ya vamos a tener prácticamente todo lo rojo y lo gris se traslapa. ¿Okay? Pero esta es la proyección de mis datos a dos dimensiones. ¿Okay? La información que pierdo es prácticamente lo que está aquí como líneas amarillas. ¿Okay? Aquí en este color cian oscuro y en este verde, prácticamente son mis dos primeros ejes principales. En azul está el tercer eje, que es el que menos información tiene, o sea, es el que menos variación de los datos presenta. El primer eje es aquí el cian, que es el que más variación presenta, y seguido por el verde. ¿Okay? Yo puedo incluso hacer la proyección a una dimensión. ¿Okay? Y en este caso tenemos las proyecciones al eje principal. Entonces, bueno, con amarillo tengo la información que estoy perdiendo, que por supuesto es mucho mayor que cuando proyectaba a dos dimensiones. Pero sin embargo, lo que me está diciendo el análisis de componentes principales es que estos puntitos rojos me producen la menor pérdida de información de esta distribución de datos si yo quisiera representarlos con una sola coordenada. ¿Ok? Bien. Aquí les pongo dos enlaces por si quieren ver ejemplos de aplicación en lo que se llaman Active Appearance Models, que es otra técnica de segmentación, que de hecho es como el sucesor de lo que vamos a ver a continuación, y un ejemplo simple de Eigenfaces, que es una técnica de reducción de dimensiones de imágenes de caras. Esto lo vamos a retomar en algún momento en el curso. Bien. Entonces, toda esta introducción del análisis de PCA es para poder hablar directamente de lo que son modelos activos de forma. Los modelos activos de forma fueron propuestos en un artículo en el 95, pero ya la idea ha venido siendo publicada desde 1992, que propusieron Kutz, Taylor, Cooper y Graham. ¿Okay? La idea va a ser representar formas a través de vectores. ¿Okay? Si ustedes ven aquí esta mano, tenemos puntos que en español vamos a llamar hitos o marcas. Ok, entonces vamos a definir estas marcas o estos hitos como característicos de esta forma. Incluso le vamos a asignar una secuencia, digamos este va a ser mi punto x1, mi punto, llamémoslo p porque voy a necesitar x, p1, llamemos este el punto p2, este el punto p3, el punto p4, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo una secuencia particular de estos puntos. ¿Ok? Y eso lo puedo hacer con diferentes ejemplos aquí de manos. ¿Ok? El punto P1 tiene coordenada X y Y. El punto P2 tiene su coordenada X y Y. Punto P3 también, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que voy a hacer es concatenar las coordenadas de X del P1, las coordenadas del P2, etcétera, etcétera. De tal modo que cada forma
sea, cada silueta de esta mano, yo la voy a representar con un vector de 2n dimensiones. ¿Ok? Entonces, cada una de estas manos es un vector particular. Imaginémonos que esto llegara hasta aquí, hasta 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, cada forma está representada por un punto en un espacio vectorial. ¿Ok? Digamos, en este caso tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. ¿Ok? Entonces, este espacio de formas de manos sería un espacio de 22 dimensiones. ¿Ok? Bien, en este espacio de 22 dimensiones, cada mano es un punto. ¿Ok? Entonces, asumamos que estas tres dimensiones que estoy poniendo por aquí, o sea, asumamos que estas tres dimensiones son 22 dimensiones. ¿Ok? Entonces, cada silueta de estas corresponde a un punto. ¿Ok? Entonces, lo que yo estoy asumiendo en estos modelos activos de forma, de hecho, modelos activos de forma o Active Shape Models en inglés. ¿Okay? Bien, lo que yo estoy asumiendo aquí es que entonces tengo todas estas formas y toda esta distribución que yo tengo aquí en el espacio de 22 dimensiones sigue una distribución normal, o sea, es gaussiana. Si yo asumo eso, yo puedo asumir que puedo usar PCA para describir estas formas. Entonces, la idea, lo que de hecho va a ocurrir, es que si las formas están distribuidas de forma gaussiana, el PCA me va a permitir reducir de 22 dimensiones a, yo que sé, a unas 5 dimensiones. ¿Ok? Es mucho más simple operar con 5 dimensiones o con 4 o con 3 que con las 22. Y el PCA lo que me va a permitir es describir esas formas con mucho menos coordenadas que las 22. Pongámoslo así. En el espacio de 22 dimensiones, si yo me muevo en ese espacio, cada punto de ese espacio es una forma, pero si yo no restrinjo dónde pueden estar las formas dentro del espacio, entonces cualquier forma que yo tenga con 11 puntos es una forma en ese espacio, pero yo quiero ver en ese espacio de 22 dimensiones dónde se concentran las formas válidas de manos. Y esa concentración yo la voy a describir con análisis de componentes principales. Ok. Entonces, yo lo que voy a tener es un conjunto de datos de entrenamiento, por ejemplo, manos, y yo voy a usar PCA para reducir las dimensiones de esas representaciones. Ok. Entonces, si asumimos que todo es normal, yo puedo usar el PCA. Ok. Ahora, un pequeño problemón que tenemos es que yo necesito alinear los datos. ¿Okay? Vean que en el ejemplo, aquí en las manos, todas las manos están en una posición diferente de la imagen. O sea, las posiciones X y Y no coinciden entre sí. Yo necesito ver cómo intento alinear todas esas manos. ¿Okay? Y yo para eso uso el análisis de Procusto. Procusto es en la mitología griega un villano que invitaba a dormir o cuando llega, que vivía en una colina y cuando pasaba alguien a dormir a su casa, entonces Procusto le decía que tenía que calzar, bueno, Procusto lo dejaba dormir en una casa, en una cama de metal y cuando el invitado se dormía, entonces Procusto llegaba y si el invitado era más grande que la cama, entonces le cortaba los pies y las manos para que calzara en la cama y si el invitado era más pequeño que la cama, entonces le estiraba y le desmontaba los brazos y piernas hasta que calzara en la cama. Un poco drástico el asunto. Pero así se llama este tipo de análisis en lo que vamos a hacer es precisamente tomar cada forma y hacerla ajustar al tamaño de una cama ficticia. ¿Okay? Y entonces esta alineación la vamos a hacer de esta forma. Tenemos, digamos, dos formas. Vamos a partir con cómo hacemos la alineación entre dos formas. ¿Okay? Tenemos X1 y X2, donde estos son los vectores. Digamos, si son manos, son vectores de 22 dimensiones. Y quiero rotar la forma en la imagen. ¿Okay? O sea, yo tengo la forma ahí de la mano. Entonces yo quiero rotar esto en un ángulo phi, yo quiero trasladar donde está esta mano en un TX, TY, y yo quiero escalar la mano de tal modo que yo vaya a mapear la forma 2
rotándola y escalándola y trasladándola de modo que sea lo más similar posible a la forma 1, ¿ok? Donde lo más similar posible yo lo voy a hacer con esta definición de energía. O sea, vean que tengo la forma 1 y le voy a restar la forma 2 mapeada, ¿ok? Si asumimos por un instante que esta matriz W es la matriz identidad, yo voy a tener aquí el vector, este vector transpuesto multiplicado por sí mismo, que es el producto punto. O sea, lo que yo voy a calcular aquí es como la distancia entre x1 y el x2 rotado, escalado y trasladado. Entonces yo lo que quiero hacer es que la distancia entre esos dos vectores sea la más pequeña posible, ¿ok? Esta matriz W para lo que me va a servir es como para darle más importancia a algunos puntos que otros, ¿ok? Por ejemplo, si yo sé que hay unos puntos en mi forma que son muy difíciles de localizar, entonces, y los quiero ignorar, entonces les doy una menor ponderación que puntos que yo sé que son estables, ¿ok? Entonces, ¿cómo roto y escalo? Esta es una típica matriz de rotación, ¿ok? Aquí tengo la rotación, vean que tengo senos aquí con menos, y aquí tengo los cosenos, y aquí tengo el factor de escala, ¿ok? Y lo que voy a hacer es prácticamente tomar cada punto de la representación de la forma y rotarlo con respecto al origen. Y luego voy a trasladarlo. Vean que el vector de traslación que estoy usando aquí es la misma traslación para absolutamente cada par de puntos, ¿ok? O sea, aquí yo estoy tomando cada punto de la representación y cada puntito lo voy a rotar y lo voy a trasladar. Y lo que necesito es encontrar quiénes son el factor de escala, la rotación y la traslación que me minimicen la separación entre las dos imágenes, ¿ok? Esto se puede resolver por mínimos cuadrados, o sea, tomo E y lo derivo con respecto a zeta, a S, y a la traslación X y la traslación en Y, y igualo cada una de esas cosas a cero, planteo un sistema de ecuaciones que me va a quedar de esta forma, donde estas constantes se definen ahí después de toda la derivación matemática con todas estas ecuaciones. Y bueno, y con todas esas ecuaciones, entonces yo puedo despejar aquí quién es AX y AY, donde AX y AY lo resumo en S por el coseno y S por el seno. Vean que de estos dos es fácil encontrar quién es zeta, porque zeta sería el arco tangente de AY entre AX. ¿Ok? Y me falta encontrar quién es S, pero si yo ya encontré quién es zeta, pues simplemente S va a ser igual a AY entre, digamos, seno de zeta, que zeta lo acabo de calcular. Bien, entonces con esto yo puedo saber, esto es lo que se llama, bueno, esto es una versión modificada del análisis de ahí se me olvidó cómo se llama el griego, Procusto. Y bien, entonces ya logro alinear las imágenes. Para poder entrenar el sistema, entonces, bueno, primero elijo ya bueno, de acuerdo a mi aplicación, W, que puede ser I, en el caso más simple. Y entonces lo que voy a hacer es tomar la primera forma en mi conjunto de entrenamiento y voy a alinear todas las formas con respecto a esa primera forma, ¿ok? Y voy a calcular entonces una forma promedio de todas las formas alineadas, ¿ok? Voy a encontrar con el método que les acabo de decir cuál es la orientación, escala de origen para absolutamente todas las formas con respecto a esta primera forma. Las alineo todas, calculo el promedio. Y ahora voy a realinear todas las formas con respecto al promedio que acabo de calcular. ¿Ok? O sea, por decirlo así, yo tomé como primer promedio la primera forma en mi conjunto de entrenamiento. Luego alineé todas las formas con respecto a esa, calculé un promedio. Y ahora lo que voy a hacer es realinear todas respecto a ese promedio que calculé. Y este proceso voy a iterarlo hasta que todas las formas estén alineadas con la media y ya la media más o menos no cambie. ¿Ok? Entonces ya sí tengo todas mis formas alineadas y ya puedo calcular PCA, ¿ok? Entonces con PCA obtengo cuáles son los componentes principales que voy a empaquetar en esta matriz P en las filas. Y estos factores B, o este vector B, es por decirlo así una representación de la forma, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Bueno, digamos, mis manos originales ahí tenían 22 dimensiones. Yo puedo intentar con vectores de 3 dimensiones representar la variación de las manos. De 22 a 3 es una ganancia considerable. Entonces solo usaría los primeros 3 eigenvectores, ¿verdad? Donde 3 aquí, t sería igual a 3. Yo reconstruyo mis formas
con la forma promedio que estimé y simplemente con los valores principales y B. ¿Okay? Así voy a reconstruir las formas y como solo estoy considerando los primeros tres componentes principales, lo que estoy haciendo en principio es eliminando ruido. Algo interesante es que si yo asumí que mi distribución de formas en el espacio de 22 dimensiones era gaussiano, entonces nosotros sabemos que en campanas de Gauss, aún en múltiples dimensiones, entre menos 3 sigma y más 3 sigma se encuentran prácticamente todos los datos. ¿Okay? Eso lo puedo usar aquí, entonces yo puedo asumir que cada una de estas componentes tiene que ser o tiene que cumplir esto, donde estos lambdas son los eigenvalores que representan la varianza en cada uno de los componentes principales. Entonces yo voy a restringir los valores de B válidos a menos 3 sigma, por decirlo así, y más 3 sigma en cada una de las componentes. ¿Okay? Bien, eso es importante para ver cómo le vamos a introducir al proceso de segmentación la información del contexto. Bien, entonces, ya entrené los modelos, ¿okay? ya encontré quién es P. ¿Okay? Necesito saber quién es B para una forma en la imagen. O sea, yo ya tengo mi modelo de forma y ahora quiero ajustar ese modelo de forma a la imagen. Entonces, lo que voy a hacer es tomar, digamos, la forma promedio y la voy a poner en la imagen. ¿Okay? Y entonces voy a tomar cada, digamos, mi mano. ¿Okay? Mi mano tenía una forma espantosa, pero era algo así. Ok, tengo mi mano y tengo una imagen detrás. Imagínense que tengo una imagen detrás donde en la imagen detrás, digamos que los dedos iban por acá. ¿Okay? Entonces lo que yo voy a intentar hacer es mover estos hitos a posiciones donde yo tenga un borde. ¿Okay? Yo voy a mover cada uno de estos landmarks, le dicen en inglés, estos hitos o estas marcas a donde hayan bordes. Y por supuesto que eso me va a deformar la forma media que tenía. Entonces yo lo que voy a hacer es, a esa nueva forma deformada, que es un vector, ¿okay? Ese es un nuevo vector, yo tenía digamos un x sub y, bueno un x prima digamos inicial, este era igual a mu, digamos la forma promedio. Ok, entonces yo voy a deformar x ajustándolo a la imagen, entonces voy a tener ahí un nuevo x tilde digamos prima, pero esta forma al yo modificar así a lo forzándolo a la imagen, es muy probable que me dé una mano que ya no es válida. Lo que yo voy a hacer es calcular quiénes son los parámetros B para esto, que es fácil porque es simplemente tomar este vector y proyectarlo con P a los digamos componentes principales, y entonces me voy a obtener B. Al obtener B, estos B posiblemente se me salgan del rango válido, ¿okay? Y yo lo que voy a hacer es forzarlos, ¿okay? Si me salí por este lado positivo, yo voy a forzar a que esté aquí adentro. Si me salí por el lado negativo, voy a forzar que esté por allá. Y con eso lo que voy a hacer es entonces obligar a que la nueva forma que yo obtengo con B sea una forma de mano válida. ¿Okay? Entonces yo voy a cortar prácticamente los parámetros B y de B voy a generar mi nuevo X segunda, que es una nueva mano válida. Lo que pasa es que al generar X segunda ya otra vez me descuadré de los bordes. Entonces lo que voy a hacer es esa nueva X prima volver a ajustarle las marcas a donde haya borde. Me voy a volver a obtener otro nuevo set de parámetros B que voy a volver a obligar a que queden dentro del rango válido, y ese proceso iterativo lo hago hasta que converja el proceso. ¿Okay? Si ustedes buscan ejemplos de ASM en YouTube, van a encontrar muchísimos modelos de caras porque es donde más se usa. Aquí vemos un ejemplo que encontré rápido. Estos están usando imágenes provenientes de Kinect, pero el principio es exactamente el mismo. Entonces ahí vemos cómo en la cara se definieron ahí cierto patrón de formas que definen puntos característicos de una cara, o sea, ojos, nariz, boca, en cierta secuencia, y ahí ven ustedes que el rastreo de boca, nariz y ojos es bastante robusto.
Por supuesto, bueno, en Kinect tiene información en 3D que hace el proceso un poquito más simple, bueno, no más simple, pero más robusto. Y esta es la idea de los modelos activos de forma. Bien, ¿qué vimos en este largo video? Primero vimos los análisis de componentes principales como herramienta estadística que nos permite extraer la información más importante de datos. Y luego vimos cómo aplicar eso en modelos de forma. ¿Okay? Bien, como tarea 3, les dejo revisar el tutorial sobre análisis de componentes principales de Schlens para que afinen un poco la comprensión de esta herramienta. Luego es muy interesante el artículo de Kutz y los otros autores sobre los modelos activos de forma. Y como tarea programada de largo plazo va a ser en las imágenes que han ido extrayendo, pues usar los modelos de forma para encontrar el tablero de ajedrez. ¿Qué quiero decir con esto? Los marcas de ustedes van a estar ahora en el borde del tablero y entre las casillas, ¿verdad? O sea, lo negro aquí. Entonces, estos son los landmarks. Entonces van a tener ustedes, ¿qué sería? Tienen 8 casillas, por lo tanto tienen 9 puntos de este lado, 9 por 9, 81 puntos. O sea, van a estar trabajando con vectores de 162 dimensiones, así con un cálculo rápido que puede estar errado. Y la idea es encontrar modelos de forma para esto. Bien, con eso terminamos el tema de segmentación. Y estos temas de análisis de componentes principales los retomaremos en otras lecciones del curso.